sustos, un gol muy tempranero que pega en el poste y aprovecha muy bien el equipo de Tigres. Luego aprovechan un error del árbitro y se van 2-0, maneja todo su partido. Y el América Liga, 4 derrotas en liga en forma consecutiva. Una crisis muy fuerte la que está sufriendo el América. Sí, es increíble la crisis que está pasando el América en lo futbolístico, individual y colectivamente. Pero también las circunstancias que se han producido en algunos de los partidos, porque en el Monumental le ganan sobre la hora. Aquí arrancan prácticamente perdiendo. Después el árbitro influye con esa marcación incorrecta del penal. Así es que efectivamente América no funciona en lo individual y en lo colectivo, pero también cuántas situaciones están pesando eso, en contra de pero América. Pero un buen equipo hace que esas circunstancias, estoy de acuerdo, esas situaciones vayan a tu favor. Por supuesto. Las trabajas para que caigan a tu favor. Y el América ofensivamente no trabaja, defensivamente tiene la baja de Domínguez y regala, comete muchas faltas. Todos a balón parado, pero eso significa que está cometiendo muchas faltas, ¿no? Demasiadas lesiones en el cuadro de Cuapa, ¿no? De ligamentos cruzados, de lesiones musculares. Creo que deben de revisar el trabajo físico. Hoy un abrazo a Infante. Ayer fue operado, esta tarde llega a la capital. Mucha suerte en la rehabilitación. Sabemos, Hugo, que la rehabilitación es lo más importante. Aquí está la jugada clave del partido. Este es el error arbitral más importante de la jornada, porque Blas ya estaba amonestado. Para mi gusto es un clavadote que tenía que haberlo parado con la segunda amarilla y hubiera cambiado el partido. Tigres con 10 hombres y 1-0 a Tigres con 11 y 2-0. Completamente de acuerdo. Hay un contacto que Blas Pérez propone, por lo cual no había infracción de Armando Navarrete, que Armando Navarrete, aún a pesar de lo que han sido los resultados, ha sido un hombre importante en el conjunto de las Águilas del América. No ha hecho pesar esa inactividad de tanto tiempo, por el contrario, se ha visto sólido, se ha visto solvente, seguro. Desafortunadamente, defensivamente, el América no trabaja y además situaciones como esta, cuando no va a entrar la pelota, cuando está prácticamente dispuesta a no entrar. Es un equipo sin confianza. Tú ves a Rodrigo López, que antes hacía goles, ahora no hace goles ni enfrente de la portería, ¿no? Eso es una cuestión de confianza. Se fue perdiendo, esta es clarísima, ¿no? Eso, incluso tendría que ser mínimo de amarilla, incluso de roja. Ve qué clase de patada mete desentendiéndose del balón. Ahí le faltó la sanción disciplinaria al Fierrillo Colina mexicano. Ahí está el gol de la Gata Fernández. Reaparece la Gata Fernández, lo ejecuta como lo habría hecho en algún momento en San Lorenzo de Almagro, conociendo y entendiendo que el portero se iba a mover. Y ahí pues el conjunto de Tigres sentenciado. A mí no me gustan estos penales, ¿eh? A mí me encantan. Yo agradezco a los jugadores. No, a mí se me hace como si fuera una burla directivo al rival. O técnico, seguramente pensaría distinto. Ahora, ¿lo hubiera tirado desde... igual si tiene que definir el juego? Seguramente no. No, seguramente no. Ahí ya habría el 2-0 le permite, un pensamiento, ¿no? Distinto. Esta del Kevin Rojas, una oportunidad más. Y todavía sobre el cierre, América tendría otra de Cervantes dentro del área, un remate de cabeza. Y justo a la posición es esta. Oye, este problema es de técnico, de jugadores, de qué, la locomotora. Yo creo que es un problema complejo y la mayoría de los problemas complejos no tienen soluciones simples, pero esto es cierto que no pasa por el técnico. Parte del técnico,